15 del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 13 de versículo 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero el que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas se le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios y en concreto el mensaje de Jesús no echa raíces en cualquier sitio. Como una semilla cualquiera necesita que la tierra en la que cae esté preparada para recibirla. Si no es así, la semilla se perderá y la tierra quedará infecunda. Al terminar Jesús de exponer la parábola del sembrador, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué razón utiliza este medio para dirigirse a la gente? Las parábolas no exponen el mensaje directamente, sino mediante comparaciones, y es necesario interpretarlas. Los mismos discípulos se ven en la necesidad de pedir a Jesús que les explique algunas parábolas. ¿Por qué pues las parábolas? El mensaje de Jesús es revolucionario. Va dirigido a sustituir un modo de vida por otro nuevo.
es la propuesta que Dios hace a los hombres. Atrévanse a vivir como hijos de Dios, nos quiere decir Jesús. Atrévanse a vivir como hermanos. Es un mensaje de alegría y de liberación, una invitación a la más profunda reconciliación del hombre consigo mismo, con sus semejantes y con Dios, que se ofrece a ser padre por encima de razas y de tradiciones religiosas. Pero para que este nuevo modo de vivir sea posible, los hombres deben liberarse primero de aquellos mismos sistemas sociales, políticos o religiosos que no les permiten percibir cuando ven ni oír cuando escuchan. Porque el mensaje de Jesús proclama no se puede aceptar si no hay unas condiciones mínimas de libertad y de autonomía personal. Los oyentes de Jesús están dominados por la ideología que defiende el nacionalismo exclusivista, que siguen defendiendo a la mayoría de los grupos que tienen influencia en la mentalidad del pueblo. Algunos de estos oyentes quizá estarían dispuestos a aceptar un Dios Padre de Israel, pero jamás aceptarían considerarse hermanos de los paganos. Esta es la razón por la que Jesús habla en parábolas. Quiere despertar el interés de sus oyentes para que, intentando interpretar el sentido de las parábolas, empiecen a pensar por sí mismos. Primer paso para romper las cadenas de la ideología que los esclaviza. Entonces podrán convertirse, comprender y aceptar el mensaje de Jesús. Por esta razón les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. ¿Qué clase de tierra somos? La parábola nos hace esta pregunta. El problema es cómo la prepara cada cual para recibir la semilla. Tiene su tierra como el camino, quien sigue ambicionando el poder, quien sigue pensando que los hombres solo son iguales en teoría, quien no ha rechazado todavía la idea de que es posible convertir este mundo en un mundo de hermanos desde una estructura de poder. El malo, el mismo que en el desierto intentó desviar a Jesús del camino que el Padre le había trazado para la realización de su misión, se encargará de hacer que desaparezca todo trazo de la semilla que se intentó sembrar en aquel hombre. Aquí oímos la palabra, pero no la entendemos ni nos interesa atenderla. El terreno rocoso o pedregoso es cuando una persona se le ofrece la posibilidad de cambiar, se suscita en ella una lucha entre el esfuerzo que tiene que realizar para que se produzca el cambio y la comodidad que supone el quedarse en donde se está. El mensaje de Jesús es un proyecto de cambio radical. Ante él hay quien tiene una primera reacción de alegría, de interés por las nuevas perspectivas que se le abre, pero al final asusta demasiado el cambio. Vence la comodidad, falla la constancia y la planta, apenas nacida, se pierde. Y la tierra espinosa es cuando oímos la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de la riqueza la sofocan y quedan sin dar fruto, ahogan la palabra sembrada en ellos. Y la tierra buena es cuando el hombre que escucha acepta y hace propio el proyecto que Jesús presenta en las bienaventuranzas, hace el esfuerzo y trabaja para que se realicen las condiciones que hagan posible para todos los hombres la realización de la promesa de Jesús. Serán dichosos, dice Jesús. Nos volvemos discípulos y misioneros. Que el Señor los bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.